Hola, buenas tardes de nuevo desde Lighthouse. Estamos hoy aquí con un par de amigos, con Carmen Cabestany y Javier Pérez. El motivo es porque son los organizadores de un congreso importante. Es el segundo congreso de la excelencia para la educación. El primero fue el año pasado y este próximo va a ser en Gabá, exactamente el día 14 y 15 de abril. Entonces vamos pues a preguntarles el porqué de este evento. Carmen, cuéntanos. Bueno, el porqué de este evento es porque pensamos que es muy importante que se produzca un cambio en la educación a muchos niveles, y este congreso lo que pretende es sensibilizar a la población sobre este particular y aportar pues nuestro grano de arena a este posible y necesario cambio educativo. Yo soy profesora de secundaria en un instituto público, soy profesora de francés y de lengua y literatura españolas, y sí, llevo ya pues unos cuantos años, un buen rodaje en educación que me permite aquilatar y darme cuenta de los problemas y de las carencias que hay ahora mismo en este sector, en este ámbito. Yo soy psicólogo. Ajá. Y bueno, he trabajado siempre en la educación y lo he combinado con la empresa, y siempre me ha sorprendido esta diferencia, ¿no? En el mundo de la empresa se dedican recursos, técnicas, hay un planteamiento eficaz y eficiente de la formación, y en cambio cuando fui a aterrizar al mundo de la educación me di cuenta que, siendo el futuro de los países y de las naciones, de la juventud, no se invierte nada, no tienen recursos. Y entonces pues empezó a mover pues esta necesidad de trabajar, de la asociación, de cambiar hacia una educación plena, excelente para los niños, que es lo que merecen ellos y el futuro. ¿Qué es lo que os motiva a hacer un segundo congreso? Primero, sé que tuvo mucho éxito. ¿A qué crees esta...? Bueno, hay una historia, ¿no? El primero se llamaba como subtítulo Mente más Corazón, porque trabajaba un poco la cuestión de que la educación se fija más en los contenidos. Nosotros queremos añadirle, consideramos previo el trabajo emocional. Y entonces, a raíz de ese momento, justo el mismo día que lo hacíamos, que fue el 14 y 15 de mayo, se produjo el movimiento de los indignados, se produjo ese principio de cambio social. Y entonces este segundo congreso lo hemos llamado Compromiso y Corazón, porque es el compromiso para transformar la educación, transformar la sociedad, y es el corazón para emocionar, ¿no? Para emocionar las ganas de trabajar, la motivación de los colectivos implicados, las familias, los profesores, los alumnos. ¿La gente del mundo de la educación está sensible a este tipo de congresos, de eventos, de cambios, de transformaciones? Bueno, hay un sector que sí, que está muy receptivo y es muy sensible y se da cuenta de esta necesidad de cambio y de transformación. Sí, sobre todo, digamos, a nivel de profesores, a nivel, pues también, por ejemplo, el mundo de la psicología, los alumnos lo demandan, de una manera más o menos abierta, pero lo demandan. Y luego hay otro sector que es más inmovilista y que no está por los cambios. Hay que decir también, en favor de este colectivo, que teniendo en cuenta la que está cayendo en educación, tampoco están muy motivados, o no estamos en general muy motivados. Cuando uno lo está es porque hay otras implicaciones que nacen de algo muy profundo. Pero con todo lo que hay en este momento, recortes y, y la situación social, específicamente en lo que es el funcionariado, el profesorado y demás, hay gente que no está motivada. Nosotros lo que queremos es cambiar la educación. ¿Para qué? Porque realmente la sociedad tiene que cambiar. Cambiando la educación cambiamos la sociedad, cambiamos el mundo, y es muy necesario cambiar esto. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por los que el día de mañana van a regir los destinos de los países. He visto que en este evento hay personalidades importantes como Àlex Rovira, Joan Melé, Arcadi Oliveras, Máximo Sandín. Es un elenco brutal, diría, por los tiempos que corren. Y todos han respondido de la manera más generosa y más abierta al requerimiento nuestro de que participasen en este congreso. Así que estamos muy contentos, estamos felices. Va a haber unas ponencias que vamos a llamar principales, sencillamente porque duran más, porque en realidad todas lo son. Y en algún momento habrá mesas redondas, donde aparecerán pues dos o tres personas o experiencias educativas innovadoras, y paralelamente a estas mesas redondas habrá unos talleres, y estos talleres son 9 y son también fantásticos desde muchas ópticas diferentes, convergiendo todos en lo que serían nuevas metodologías, nuevas herramientas para la educación, para mejorar la educación. El profesor ya no puede ser
el que acarrea los conocimientos para repartirlos a los alumnos, sino que el profesor es el que acompaña al alumno para que construya su propio mundo, para que dirija su propio aprendizaje y que sea él el protagonista. Tenemos internet, tenemos muchísimas fuentes de información que saben más que cualquier profesor. El profesor se ha de centrar en el desarrollo de la persona, la parte humana, digamos. Motivarlo, desarrollar los valores, una actitud positiva. Ese es el papel fundamental en el que tiene que evolucionar el profesor del siglo. Por eso es importante que se sepa que este congreso, aunque es un congreso de educación, pero es la educación entendida en su más amplio sentido. Es un congreso dirigido a toda la sociedad. Necesitamos el respaldo de toda la sociedad para que con ese respaldo podamos realmente hacer algo importante. Necesitaríamos el respaldo de la administración, que crean que realmente el cambio es necesario. Que lo que estamos viendo en las aulas, y hay que decirlo así, es un fracaso escolar tremendo de acuerdo a lo que son los sistemas de enseñanza que hay en este momento. Y no se puede encubrir más ese fracaso porque se está encubriendo. Entonces lo que hay que hacer es aceptar que no podemos calafatear más el barco. El barco se hunde, hay que crear una cosa nueva, habrá que rescatar cosas anteriores, no vamos a hacer una enmienda a la totalidad, pero sí que es cierto que hay que pensar ya que hay que hacer una nueva educación con otros parámetros absolutamente diferentes. Estamos en el siglo XXI, necesitamos personas, sobre todo, que sepan conocerse a sí mismas, que sepan manejar sus emociones para interaccionar con el entorno, lo que se traduce en inteligencia intrapersonal primero e interpersonal después. Y esto es básico. Pues para despedirnos, Carmen, ¿qué día es el evento? Pues el evento es el 14 y el 15 de abril. ¿Lugar? En el Espai Maragall de Gavà, donde pues nos esperamos a todos. Es un auditorio magnífico. Sí, es un auditorio precioso, sí. Un descubrimiento para nosotros, pero es un bonito auditorio que va a coger este. ¿Y ponentes? Este, ¿cuántos tenemos? Tenemos 10 ponentes y luego tenemos las experiencias educativas innovadoras en mesas redondas, tenemos una mesa sobre nuevas tecnologías. Muy bien. Y sobre todo habrá una ponencia, a ver, todas son importantes, pero una es, me voy a referir especialmente a ella porque son los riesgos de internet para los chavales. Ajá. Es decir, eso es un problema ahora mismo importante. Hay adicción a las redes, hay peligros en las redes. Uh-huh. Y bueno, pues ese será uno de los temas que se van a abordar. Y va a haber una mesa redonda también, la última, muy interesante, que será la voz de la educación. Uh-huh. En la voz de la educación tendremos profesores, tendremos alumnos, tendremos padres y esperamos tener algún representante de la administración que está pues gentilmente invitado. ¿A quién recomiendas este evento especialmente o específicamente? Bueno, como profesora, como docente, tengo mucho interés en que vengan mis compañeros, mis colegas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde directamente la aplicación del campo. Muy bien. Pero también que haya representantes de la administración, porque estaría muy bien que ellos pudieran escuchar las cosas que se van a decir en este congreso y que al menos se planteasen si realmente, en base a todo lo que escuchen allí, cabe esa posibilidad. La posibilidad desde luego sí que cabe, pero bueno, si están, digamos, por la labor de impulsar ese cambio, de facilitarlo más que impulsarlo. Pues hacemos una llamada que vengan todos el día 14 y 15 en Gavà a Espai Maragall, la excelencia en la educación con espacio holístico. Nada más. Buenas tardes. Gracias. A ti.